Es más bella mi tierra. Oh, President-elect, how are you, sir? Hello. Nice to see you. Thank you very much for coming. I really appreciate it. The other way on this busy day for you. Thank you very much. Let me come to your house. It's a great honor. How are you? So nice to see you. Who's this guy? I guess you had a visit. How are you? Glad to see you. And what's your name? Sylvia. Sylvia. Oh, aren't you nice to let me come to your house? Thank you very much. What's his name? Voy a poner lo mejor de mi voluntad, de mi inteligencia, para unir a la familia costarricense, para que sigamos siendo el ejemplo que somos ante el mundo, de democracia, de paz, de libertad.
preservar y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? Sí, juro. Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la patria os lo demanden. Observar y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? Sí, juramos. Es el representante directo del pueblo costarricense, se ha convertido ya en depositaria y fiel guardiana de su juramento. En nombre de esta nueva generación se ha presentado al pueblo costarricense no solo como continuador de la valiosa obra del partido que ha sido fuerza equilibradora de la vida nacional, sino como artífice y gestor de un nuevo modelo de desarrollo con miras al año 2000. Pero es obvio que sin el necesario concurso legislativo, el nuevo gobierno apenas lograría alcanzar las metas que se ha propuesto, particularmente en aquellas tres tareas de mayor prioridad para los costarricenses: la paz, reafirmo aquí las palabras del presidente José María Castro Madrid. Quiero que mi patria, ya que no puede ser temida por su fuerza, sea considerada por su justicia y cordura, de modo que sobre cualquier agravio que se le infiera, recaiga el anatema del mundo civilizado. No tenemos escuadras, tengamos la simpatía de las naciones. Estas palabras, dichas hace más de un siglo, tienen validez para la Costa Rica de ayer, de hoy y de siempre. Párrafo tras párrafo de su elocuente discurso, don Oscar Arias fue transmitiendo al país y al mundo entero lo que se propone realizar en cumplimiento del mandato de todo el pueblo. Nunca ha sido tan estrecha ni tan plena la identificación de un mandatario con el sentir de sus compatriotas. Vivimos en un mundo difícil y atormentado. Estamos en una región en donde a los graves problemas económicos y sociales propios del contexto norte-sur se suman de modo inequívoco los del enfrentamiento este-oeste. Así se ha configurado en el corazón de las Américas una cruz que proyecta sombrías perspectivas. Es una de esas cruces que señalan los linderos entre la guerra y la paz, y que marcan en el mapa de la humanidad los lugares en donde se pone en peligro la convivencia pacífica. Vivimos en un mundo difícil y atormentado. Con demasiada frecuencia constatamos que no existe correspondencia entre la velocidad con que un problema aparece y evoluciona y la lentitud de nuestras respuestas. Entre tanto, vamos acumulando en frías estadísticas las víctimas del terrorismo y la violencia, los seres humanos sin hogar y sin trabajo, los jóvenes devorados por la droga y el alcohol, los que mueren de hambre en el mundo, hasta envolvernos en una gigantesca muralla de insensibilidad tras la cual escondemos la ineptitud de muchos sistemas políticos. Vivimos en un mundo difícil y atormentado.
Casi todos los días vemos cómo se aplican políticas ajenas a los valores sagrados que pretendemos compartir. Así, los ahorros de los hombres libres llegan a menudo a través de los sistemas financieros internacionales a tierras regidas por tiranos que aplastan las libertades. Se invoca el eufemismo de lo apolítico para entronizar cínicamente lo amoral. Y con las armas, ¿acaso no sucede lo mismo? Estoy convencido de que podremos superar todos los desafíos de este difícil y atormentado mundo si somos capaces de diseñar y aplicar políticas consecuentes con nuestros más altos valores éticos. Estos valores deben regir tanto la conducta política interna como las relaciones internacionales entre los estados. En el ámbito interno nos hallamos en una encrucijada. Si acertamos en escoger el camino correcto, conduciremos al país hacia la meta de la prosperidad y la justicia. Mantendremos incólumes sus instituciones y fortaleceremos su régimen de libertades. Si erramos el sendero, seremos los responsables de la miseria de nuestros hijos y de la instauración del egoísmo y la tiranía. Es preciso llamar a todos mis compatriotas a la reflexión y convocarlos a unir voluntades frente al reto ineludible de los tiempos. Hoy nos enfrentamos a nuevos desafíos. Los problemas del presente exigen soluciones distintas, llenas de imaginación y audacia. Las viejas soluciones no son aceptables. Nunca como ahora, el país reclama que frente a estos retos hagamos uso de la tradicional y hermosa virtud de concordar y luchar juntos por todo aquello que pueda engrandecernos. Al día siguiente de las elecciones, fui a la Catedral Metropolitana. Le di gracias a Dios por el inapreciable don de ser todos vencedores luego de la contienda electoral. Reafirmo hoy, ante el altar de la patria, los compromisos de campaña que asumí aquel día ante el altar de Dios y que se convirtieron desde entonces en propósitos para Costa Rica y su pueblo. Regiremos todas nuestras acciones de gobierno basados en los principios espirituales de la civilización cristiana. Nunca tentación alguna habrá de apartarnos de los más sagrados valores morales. Nunca tentación alguna habrá de apartarnos de la humildad. Nunca tentación alguna habrá de apartarnos de nuestro compromiso de servir a los más humildes. Lucharemos incansablemente por la incorporación plena de la mujer, augurio de una Costa Rica más grande, de una Costa Rica donde los odios y la violencia nunca tendrán lugar en nuestras luchas sociales, políticas y económicas. Vamos a incorporar a la patria joven todo aquello grande y hermoso que nos entregaron nuestros antepasados. Será preservado con orgullo, pero queremos hacer también cosas nuevas que respondan a los retos de los tiempos. Estamos en un mundo nuevo y aún no hemos resuelto problemas muy viejos que se manifiestan dolorosamente en una Costa Rica olvidada, donde muchos compatriotas carecen de un empleo y no tienen un techo digno donde cobijar el amor de sus familias. Solo la educación y la cultura son pilares válidos en Costa Rica para transformaciones en libertad. La disciplina, el coraje, la imaginación y la creatividad, el amor a la naturaleza y a la vida serán los propósitos nuevos que animen la educación.
El goce compartido de los frutos de la cultura es nuestra verdadera riqueza, base de nuestra realización espiritual. La cultura y la educación son la fragua de la democracia y de la libertad. Vamos a construir 80.000 viviendas y vamos a generar 25.000 empleos por año. Vamos a facilitar la creación de parques. Vamos a facilitar la creación de parques para la sana recreación de hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Distribuir el poder político es un imperativo. Las comunidades, por medio de los municipios y asociaciones de desarrollo, habrán de tomar sus propias decisiones. Son ellas las que mejor conocen sus problemas, y solo si cada cual asume su responsabilidad en la tarea de resolver aquello que le concierne, lograremos una sociedad más libre y más próspera. Lucharemos por una mayor democracia económica. Las cooperativas deben extenderse a todos los rincones y actividades del país. Es este el mejor modo para que más y más costarricenses sean propietarios y participen en la tarea de forjar más riqueza para todos. Reafirmo vigorosamente mi compromiso de luchar incansablemente contra la corrupción. No habrá cabida en Costa Rica para el narcotráfico, ni para hombres y mujeres que en la actividad pública o privada busquen el enriquecimiento por caminos deshonestos. Es este un mandato sagrado de nuestro pueblo, que clama en esta hora por recobrar la confianza plena entre gobernantes y gobernados, que clama por entrar en un camino de futuro, donde no existan sombras en el alma, donde no tenga cabida la mentira en el fácil discurso demagógico y donde no exista nunca la traición en las acciones de los gobernantes. Diremos lo que pensamos y haremos lo que decimos. Cumpliremos fielmente el compromiso de defender y robustecer la paz y la neutralidad. Mantendremos a Costa Rica fuera de los conflictos bélicos centroamericanos y lucharemos con medios diplomáticos y políticos para que en Centroamérica no sigan matándose hermanos. Costa Rica se mantendrá alejada de la guerra. Lo hará para fortalecer su arraigada tradición de paz. Lo hará para preservar sus tradiciones civilistas. Lo hará para conservar un clima propicio de desarrollo económico y de armonía social. Seremos neutrales en los conflictos bélicos regionales. Estamos contra la guerra. Para nosotros la paz es un valor incuestionable. Nuestra fuerza ha sido el derecho internacional y lo será siempre. Nunca negociaremos sobre la dignidad nacional. No toleraremos amenaza, ofensa o acto alguno que menoscabe esa dignidad. Somos una nación de ciudadanos razonables y amantes de la paz. Pero que nadie interprete que estas virtudes que nos enaltecen puedan debilitar nuestra decisión inquebrantable de defender a Costa Rica. Nunca claudicaremos
en nuestra lucha contra cualquier amenaza a nuestra soberanía. Pido a Dios que nos ilumine para que estos propósitos se arraiguen en el corazón de cada costarricense. Soy el presidente de todos y vamos a gobernar juntos, sin ninguna discriminación. En cuanto a privilegios, haremos una excepción a favor de los más humildes. En la medida en que aumente la justicia, haremos más indestructibles nuestras libertades. El oasis de paz que disfrutamos, el refugio de libertad que representa nuestra tierra, el paradigma de democracia que somos para el mundo entero, son virtudes de las que nos sentimos orgullosos como pueblo. Queremos compartir estas virtudes con todas las naciones hermanas del continente. Cuando miro más allá de nuestras fronteras, en mi espíritu se juntan sentimientos encontrados de alegría y de tristeza. ¿Cómo no saludar con alegría inmensa, el retorno a la democracia de tantos países hermanos que en la América Latina han recobrado sus libertades políticas en este último lustro? Como la más antigua democracia de Iberoamérica, Costa Rica saluda con regocijo ese retorno a la libertad y renueva su fe en el destino superior de las Américas. De aquí en adelante todos transitaremos los caminos de los hombres libres. ¿Cómo no estar tristes si tras la caída de los dictadores ha quedado al descubierto ante el mundo un acongojante escenario de crueldad, de endeudamiento inútil, de corrupción desenfrenada y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos? ¿Cómo no ha de llenarnos de alegría el valiente y solidario esfuerzo de paz realizado por los países del Grupo de Contadora? ¿Cómo aumenta esa alegría cuando vemos que las nuevas democracias de países hermanos se suman a ese esfuerzo en el Grupo de Apoyo? ¿Cómo no entristecernos ante la duda de que algunos pudiesen burlar ese esfuerzo y utilizarlo para fines distintos a la paz anhelada? ¿Cómo no ha de colmarnos de alegría y de optimismo el saber que hoy, como nunca antes, tantos hombres y mujeres de las tres Américas y del Caribe tengan la oportunidad de realizar sus sueños democráticos? ¿Cómo no estar tristes si en el preciso momento en que el camino de la libertad se ensancha para las Américas, en el Istmo Centroamericano el suelo es ensangrentado todavía por la violencia? ¿Cómo no estar alegres de que los latinoamericanos hayamos rechazado el despotismo y escogido la ruta pluralista de la democracia para resolver la más aguda crisis económica en nuestro continente? ¿Cómo no estar tristes cuando observamos que aún no se ha podido establecer la necesaria cooperación con las potencias de Occidente, hermanas en la democracia, para vencer nuestras graves dificultades económicas? Al contrastar unas y otras, vemos con satisfacción que las alegrías predominan sobre las tristezas. En esta hora de tan hermosas perspectivas para Latinoamérica, no renunciaremos al optimismo.
la esperanza y la confianza en el futuro democrático de nuestros países. Juntos hemos de luchar, sin desmayo, por mantener la libertad alcanzada y consolidar la democracia y la paz en toda la región. Costa Rica reitera su fe inquebrantable en la búsqueda de una solución pacífica, por medios diplomáticos, a los apremiantes problemas centroamericanos. Confirmamos aquí nuestro apoyo al esfuerzo del Grupo de Contadora y nuestra voluntad de suscribir el Acta para la Paz y la Cooperación de Centroamérica, producto de largas negociaciones. La gestión de Contadora y del Grupo de Apoyo es fiel reflejo del anhelo de generalizar los regímenes democráticos en América Central y en el continente. Los pueblos de este hemisferio han comprendido, tras angustiosas noches de intolerancia y muerte, que los retos del desarrollo solo pueden asumirse en la paz que se funda en la tolerancia y el respeto a los derechos de todos los americanos. En América, la paz debe ser democrática, pluralista, tolerante, libre. Mientras persistan la intransigencia y la ausencia de diálogo, no habrá paz. En la negociación política deben buscarse los acomodos necesarios para la convivencia armónica de los pueblos. Esa negociación tiene el apoyo de los centroamericanos, de América Latina y de todo el continente. No debemos desmayar en nuestros esfuerzos por encontrar soluciones políticas en todos los foros continentales. Es necesaria una nota de advertencia para quienes dudan de las soluciones diplomáticas y del poder del diálogo internacional para evitar derramamientos de sangre. Es insensato confundir el diálogo con la debilidad. Es imprudente desvirtuar la gestión diplomática.